Hola, hola hermosuras, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. De antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más, por dejarme su pulgar arriba, su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal, su espacio de Claudia González, donde encontrarán de todo un poco. Y si son nuevos o nuevas por aquí, pues los invito a que pasen, chequen la lista de reproducción, le den clic al contenido que sea más de su agrado. De igual manera, pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un videito nuevo. En esta ocasión, hermosuras, como pueden apreciar en el título, les traigo el video de juzguerías terminadas. Recuerden que también tenemos los productos de despensa terminados, también el de perfumes terminados, productos de catálogo terminados, al igual que los productos terminados de en general de varias cositas, así como los de la limpieza. Así que si a ti te gusta ver este tipo de videos y no te has suscrito, te invito a que lo hagas, es totalmente gratis. De igual manera, ahí en la cajita de información les voy a estar dejando el link de algunos videos de esta clase que pudieran interesarles. También tenemos los videos de compras hermosuras, así que chequen ahí la lista de reproducción porque hay una gran variedad de contenido para toda la familia. Y pues bueno, ya rápido vámonos con los productitos. Recuerden que no lo hago con la intención de promocionar la marca. Tampoco estos productos son que me los haya yo comido sola, ¿no? Son los productos terminados aquí en casita, juzguerías terminadas y que pues quizás no son lo más saludable, pero tampoco hay que ser tan estrictos en ese caso. Digo, pues también hay que darnos de vez en cuando un gustito y de igual manera, pues ya saben, hay que mantenernos activos, tomar mucha agüita, también consumir muchas frutitas, verduritas y pues ya, ahora sí. Miren, estas son unas barritas o eran unas barritas de fresa de la línea de Marinela, que no sé si en otros países también sea reconocida, al menos aquí en México, pues digamos que es de las más famosas en cuanto a lo que viene siendo pues todo ese tipo de productitos de galletitas y pastelitos. Y estas son de, no tan de mis favoritas. La verdad es que mis favoritas son las de mora, después las de piña y ya después le siguen estas de fresa, pero pues también son. Son ricas, son ricas. Pues ahí nos las estuvimos comiendo. Al igual que en cuanto a botanitas de churritos, estas papas habaneras, que no son tan picosas, no son tan picosas a las clásicas de Sabritas o de Barcel. Estas son del Rancho Los Coyotes. Creo que es una empresa como más local y es más económica. Obviamente, la calidad de los churros no es igual al 100% que las otras. Pero ahí van, son como que más tipo caseritas, por eso ahí como que se ve la diferencia. Y también otras galletitas, estas deliciosas que son las que tienen chispas de chocolate, que también son muy ricas, hermosuras para acompañar el desayuno, la merienda o incluso cuando por ahí tienes como que el huequito en el estómago. También me gustan bastante, son súper rendidoras. Y estas palomitas que son de la línea de los Chetos, que también me gustan mucho su saborcito a quesito. Y son de las económicas también en cuanto viene siendo todo este tipo de botanitas de Sabritas. Y otro productito son unos fritos, estos fritos de limón con sal, que de hecho estos no los estuve comprando, estos me los estuvieron dando en un break. Ahí en mi trabajo, ya que me dijeron quédate otro rato, pues ya me quedé y nos dieron pues lo que viene siendo esta Pepsi de latita junto con los churritos, estos churritos. Digamos que fue mi break de esa ocasión, hermosuras, mis botanitas, mis juzguerías. También estas galletitas de emperador de sabor nuez son las que son mis favoritas. De toda la línea de estas galletas emperador, es mi favorita, la de nuez. Hay a quienes les gustan la combinada, la de vainilla. Ya saben que a mí como que los productos muy avainillados no son de mi total agrado, aunque pues sí los consumo también, pero estas sí son mis favoritas de nuez. Y también una Magnum clásica que es de la que tiene pues el sabor de vainilla y está cubierta de chocolate, muy muy rica. Y también de dulcecitos, Fruta Fufi, que es una barrita súper delgadita de caramelo suave, de sabor fresa, tipo Sugus, hermosuras, así como de ese dulcecito, así como chiclosito,
que también son muy sabrosos, y otros fritos que resultaron por aquí, que son de los que tienen limón y sal. No son de los que tienen sabor a chorizo, los que me gustan más son esos de chorizo. Y también un paquetito de Ferrero Rochers. Estos traían tres chocolatitos. Este fue un, ¿cómo les puedo decir? Un presente, un detalle. Un detalle de una amiguita, compañera de trabajo, que pues en el día de mi cumpleaños, que no sabía que era mi cumpleaños, me dijo, ay, me voy enterando que es tu cumpleaños, traigo unos chocolatitos, y me los dio. Y ya pues se agradece, ¿no? Y muy sabrosos, porque sí, son de mis chocolates favoritos, estos de Ferrero Rocher. Y unos cacahuatitos, miren estos cacahuatitos que son de la línea de Sabritas, que son los Can Can, que tiene ahí el sabor incógnita, va, y Doritos, que estaban rellenos, ahí como de ese tipo de masita de lo que vienen siendo estos Doritos sabor incógnita, que tenían chile y especias. Están pasables, pero también no son así como que de mis mega favoritos. Y otra botanita, este barquillito, miren, esta gusguería, que es un palito así como de galletita relleno y cubierto de chocolate. Se llama Palillín. Es de la línea de La Rosa. Ya saben que de estos dulces, el que es mi favorito es el mazapán, que ahorita no me compré ni uno, pero ya próximamente lo estarán mirando. Y también unos mini pies de estos de nuez, que también son mega sabrosos, de la marca Marinela. Estos pies me los trajo mi hijo en la tarde. También déjenles cuento un poco de historia. ya me iba a ir a trabajar. Ya me iba a trabajar, andando en el turno de la noche. Entonces, llegó él de ahí de jugar. No recuerdo de dónde salió, pero el chiste está que llegó a la casa. Y nos llegó con muchas galletitas y cositas para todos. Así mis hijos bien lindos siempre. Y también estuve terminando otra botanita de esas de los ranchos Los Coyotes. Estos tronquis molcajeteados, estos me gustan mucho. De hecho, pudiera decir que de esta línea de... de estas botanitas de Los Coyotes es la que más me gusta. Tienen el saborcito así como que saladito, y a la vez ese toque de lo que es el guacamole, así como se aprecia ahí, dice que salsa verde, pero tiene ese saborcito como del guacamole falso que te ponen en los tacos de al pastor, que ya hasta se me antojaron también unos taquitos al pastor. Y están muy ricos, pero si trato de no comerme toda la bolsa entera, porque sí tiene un buen de calorías, y también tiene muchas grasas saturadas, exceso de sodio, así que siempre andamos como combinando botanitas así. Ya después les voy a platicar eso. Y también, hermosuras, otras galletitas o panecito dulce, que es de estas tiras doraditas de Tía Rosa, que también pues son de las que nos gustan en casita, y tienen tres piezas, lo que vienen siendo tres como rectángulos, por decirlo así, que son de hojaldre crujiente, están súper doraditas, azucaraditas, la verdad es que son muy muy sabrosas. Quien las conozca ya sabrá decirme que sí es así. Si no les gustan, pues déjenmelo saber. También un Nusita, este tipo Duvalín, pero que se llama Nusita, de trisabor, que tenía sabor de chocolate, vainilla y fresa. Y díganme si ustedes no los han probado, porque también son muy ricos. Y no podía faltar lo del chicle, ¿verdad? La goma de mascar, que este es el Babú, es de la marca de La Rosa. Son chicles económicos que los encuentras a peso en la tiendita. De repente te sobra el peso, 2 pesos de cambio, y pues ahí deme 2 chicles. Y ahí está, miren, este era de sabor cereza. Cuando yo lo vi, no sabía que era cereza, me imaginé que era como sabor canela. Y dije, ay, deme ese rojito como de canela, y era sabor cereza. Y pues también, ya para terminar, en cuanto a bebidas, pues este juguito, que es de la marca de Valle Fruit, que era de bebidas cítricas, así era un color naranjita, pero no sabía naranja completamente, sino que estaba cítrico ahí con su combinación de limoncito, mandarina, pero muy rica esta bebida, bien friquita. Pero pues sí, también, como les digo, hay que tratar de consumir mucha agüita pura. Otra también, igual de estas fueron 2, hermosuras. Y este que también me encanta, que es el Suba, que
que viene siendo como el Delaware Punch, sí se llama así, me parece, que es un juguito de uva sin gas. Que este me creo es de la línea de la Pepsi y el otro es de la Coca-Cola, o al revés, no recuerdo exactamente. Vamos a ver si por aquí nos dice, pero al momento no lo encuentro. Pero sí, este me gusta también bastante. Y un jugo de sabor mango de Jumex, que también es muy sabroso, pero pues sí, está lleno de calorías, como dicen aquí los sellos. Ya ven que todos estos productos ya pues incluyen un montón de sellos. Y ya para terminar, hermosuras, un Danone de sabor cookies and cream, que es el de galletitas. Esta presentación, pues más grande de lo normal, de 350 gramos, que también es muy rico, muy frío en la mañanita para desayunar. De repente no te da tiempo y pues ya te lo llevas ahí en la bolsita para no andar tanto en ayunas y luego no nos haga daño ahí la pancita. Bueno, como yo en mi caso, hermosuras, que tengo que tomar medicamento, pues sí, ¿verdad? Hay quienes practican el ayuno intermitente y todo eso, que no puedes romperlo con un yogur. De hecho, ya después les platicaré también sobre eso. Pero bueno, hermosuras, esto sería todo. Estas fueron mis juzguerías terminadas en esta ocasión. Déjenme saber en los comentarios si han consumido alguna de ellas, si se encuentran dentro de sus favoritas. Y pues de antemano, mil gracias. Nos vemos hasta un próximo video. Se me cuida. Bye, bye.